Son alrededor de 100 puntos los que se consolidan en el pliego de peticiones entregados a la Gobernación del Tolima por parte de los sindicatos que hacen parte de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Entre ellos se encuentran los temas laborales, como los salarios y demás procesos que garantizan los derechos de los trabajadores. Las condiciones laborales, de estabilidad, de carrera, de ascenso, de garantías, de negociación, de garantías para el ejercicio del derecho legítimo de asociación, negociación, etcétera, pero también del debido proceso en lo que tiene que ver con lo disciplinario. Son 8 organizaciones sindicales las que hacen parte de la CUT, que representan a más de 8.000 educadores y personal administrativo. Posteriormente se realizará la negociación con los representantes de la Gobernación del Tolima. Representadas en organizaciones sindicales de directivos docentes, rectores, coordinadores, Sindicato de Maestros del Tolima, CIMATOL, que aglutina para este propósito aproximadamente 8.000 educadores, y las otras organizaciones sindicales corresponden al personal administrativo. El presidente de SUNET, Asmedo Ospina, dijo que uno de los puntos es la formalización de los empleos públicos, pues en Ibagué y en general en el Tolima no se ha realizado la contratación de por lo menos el 20% de los funcionarios de contratación en las entidades gubernamentales. En todo el departamento del Tolima, donde SUNET tiene presencia, donde aún no se avizora este panorama de bienestar laboral para estos trabajadores. Será un tema que discutiremos en las mesas para mirar cómo trabajamos este tema. Este pliego se entrega cada 2 años a nivel nacional.